pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Muy buen día, pueblo de San Cristóbal. Gracias por estar en sintonía un día más con su espacio Diario Acontecer por Cablevisión, Canal 8, el único cable original de San Cristóbal. Hoy tenemos, como siempre, un contenido que ustedes no se lo pueden perder. Recordándole, el teléfono de contacto es el 809-288-3326. Es el número donde usted puede llamar y ponerse en contacto con Cablevisión Canal 8, además del departamento de prensa de esta planta televisiva. Así que para nosotros es un placer compartir con todos ustedes. Vamos a pasar de inmediato con un resumen de noticias, como todos los días estamos acostumbrados a hacerlo. Adelante, señor director. El legislador del Partido de la Liberación Dominicana sabe que lo enfrentará por la candidatura a senador de esta organización con miras a las elecciones del 2016. El ex pelotero de Grandes Ligas consideró que la verdad sale a reducir sobre su caso. Comentó que si la Cámara de Cuentas asegura que hay irregularidades por más de 70 millones en el Cabildo y él dice lo contrario, se supone que si es verdad, él estuviera preso. Consideró que en el Cabildo está todo en orden. Proclamó que será el próximo senador por San Cristóbal por el PLD, en cuya organización respalda al precandidato Francisco Javier García y al ex presidente Leonel Fernández. Advirtió, todo ha surgido luego que anunciara que sería precandidato por el Partido Morado. Yanelki Sánchez, Centro Sur de Noticias. El cura párroco explicó que la población está viviendo en el ruido, la basura y la delincuencia. El sacerdote agregó que es un hombre que lucha por la problemática de la ciudad, por el cual asistió a la marcha del pasado martes para que se le ponga alto al mal manejo de los recursos municipales. Juan José Saro dijo que el Cabildo está en la obligación de trabajar con transparencia debido a los informes de los organismos competentes del Estado que han anunciado graves problemas en el ayuntamiento. Yanelki Sánchez, Centro Sur de Noticias. Es una política que yo no quiero inmiscuirme en ella. Lo que está sucediendo en San Cristóbal, todo el mundo está a la expectativa. De manera de que yo quiero desligarme de todo lo que quiera, todo lo que pueda hacer la gestión del alcalde. Todo el mundo sabe que yo colaboré con esa alcaldía y nunca tuve la participación, todo el mundo sabe mi entrega. De manera que si las cosas están sucediendo por una no atención a nuestra ciudadanía, pues yo que no estoy, ahora no debo estar, mucho menos debo estar ahora. Y con la cuestión de Tommy Galán, él tiene su participación con la Cámara de Cuentas, la tuvo ayer, y yo creo que en ese caso hay dos personas envueltas, que son Tommy Galán y Raúl Mondesí, y ellos decidirán qué hacer con sus vidas y su política. En lo que a nosotros concierne, yo no tengo ningún tipo de participación, sino estar a favor de este pueblo que es desposeído por todos los políticos que hay en nuestra querida San Cristóbal. Los residentes del ensanche olímpico en Madre Vega Sur están optimistas de que por fin se ha terminado el muro de contención del río Nigua, ya que se ven afectados constantemente por inundaciones y por la contaminación que se desprende de esa fuente acuífera. Bueno, ya tenemos una ventaja que ya nos está derricando la casa y el sistema de los macos y las cosas que habían ahí. Continuamos aquí, vamos a comentar un poco las declaraciones. Marcelino, buen día.
Más adelante estaremos dentro de breve minutito con Marcelino Paredes. Vamos a comentar las declaraciones del alcalde, que eso es ya una rutina, un cáncer sin cura. No hay mucho que decir. Vamos a esperar lo que haga la justicia. Y nada, lo lamentable de todo eso es que los ayuntamientos del país, la Federación de Municipios, ¿sí?, está solicitando que le den más presupuesto, o sea, que destinen más presupuesto a los ayuntamientos de la República Dominicana, aunque con esta problemática que están afectando los municipios a nivel nacional, no sería recomendable que le dieran más presupuesto. Deberían de tratar de organizar y el gobierno verificar en qué se invierten los recursos que están recibiendo los ayuntamientos y si la población se está beneficiando como tiene que ser con esos recursos antes de aumentar el presupuesto. Así que no es recomendable que aumenten un presupuesto en el desorden a nivel municipal que está afectando todos los ayuntamientos, porque no es solamente San Cristóbal. Sí, San Cristóbal es uno de los que está en peores condiciones, pero no es el único ayuntamiento donde los recursos no se invierten. Eso es desde el más grande hasta el más pequeño, diríamos, municipio, que los recursos están siendo mal gastados por las autoridades. Y todo continúa normal. Es muy lamentable eso, pero este es el país que tenemos y las autoridades que elegimos. Nosotros somos los responsables de elegir, lamentando el hecho de que muchas veces hacen las cosas, elegimos mal, o no muchas, la mayoría de veces no tenemos opciones, porque creemos que vamos a elegir bien, lo que elegimos es, vamos de mal en peor. Así que vamos a esperar lo que va a pasar en los próximos días aquí en San Cristóbal con las autoridades municipales. Ahí vemos las declaraciones también de Nathaniel, precandidato, no se sabe si es del Partido Revolucionario Dominicano que dirige Miguel Vargas o el PMR, que son dos partidos que si van divididos en las próximas elecciones del 2016, no van a llegar a ningún lado, va a continuar el PLD gobernando en todos los sentidos. Vamos a darle la bienvenida, después de que se tomó un cafecito por ahí, a William Alcántara y a Marcelino Paredes. Y a Marcelino, que está con nosotros también. Doctor. Marcelino, yo siento a Mayelin como con ese dolor, que no sabe quién va a ganar, si el PRD o el PRD mayoritario. No, por mí cualquiera que gane está bien. Por mí no hay problema. Hay que esperar. Lo que hay que tener buena elección. Sepan elegir. Buena escogencia. Okay. Para que no haya, no suceda lo que está aconteciendo ahora. Ok. Ahí está la clave entonces. Pero históricamente parece que los dominicanos en un momento dado no hemos sabido escoger, Marcelino. Mira, oiga qué es lo que pasa. La gente aquí, el votante dominicano no vota por conciencia. Vota por conveniencia. ¿Quién le oferte más? Hay quienes ofertan 200, 300 y hay quienes ofertan 500. Entonces la gente, buscando ventaja, se va para aquel que le oferta más. Ahora, la verdad tiene que ser dicha. Los partidos políticos, al igual que la prensa y el Congreso, son los principales pilares de la democracia. Y es muy lamentable cuando un partido político se desgrana, se divide y va perdiendo esa significación, esa profundidad, esa importancia dentro del seno del pueblo, hasta que ese partido llega completamente a un desgaste y desaparece completamente, o va perdiendo votos poco a poco. ¿Por qué? Porque la dinámica de los dirigentes de ese partido va cambiando y se va poniendo en contra de los electores y de las personas que hicieron posible la viabilidad de ese partido para que accese al poder. El Partido Revolucionario Dominicano, al igual que el Partido de la Liberación Dominicana y otros partidos políticos
que existen y otros que han existido en el devenir histórico del pueblo dominicano, van languideciendo. La gente va perdiendo la fe en esos partidos. Y llega un momento en que esos partidos se dividen. La gente importante de ese partido salen o se van apartando de ese partido. ¿Por qué? Porque pierden la fe, porque no fue lo que le pintaron al pueblo. Y es muy lamentable en el caso específico del Partido Revolucionario Dominicano, que en otra vez se lo he expresado así, que haya llegado a este desenlace. Cuando el doctor Enrique Cotobanamá Enrique, ideólogo para la fundación del Partido Revolucionario Dominicano, viajó de Cuba a Puerto Rico buscando al profesor Rombos, que estaba trabajando en el recinto de la Universidad de Río Piedra, específicamente reeditando las obras del profesor Eugenio María de Hostos. Fue con el propósito de que este partido revolucionario dominicano tuviera un accional político, histórico, continental, nacionalista y antiimperialista, como lo tuvo el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria de América Latina, que fundó en los años 20 Víctor Hugo Haya de la Torre, conjuntamente con César Vallejo y otros revolucionarios antiimperialistas del Perú. Pero lo mismo también tenemos que ver el accional político histórico del Partido Revolucionario Cubano que fundó José Martí. Entonces, la dimensión política histórica que desde un principio trató de imprimirle el doctor Cotobanamá Enrique al Partido Revolucionario Dominicano, se fue a pique. Oiga, un acto hermoso. Ese partido, desde casi la fundación, en el año 1939, cada cual cogió por su lado. Entonces, yo lamento, oigan bien, Marcelino Paredes, que cree en la democracia, lamenta profundamente que ese partido emblemático del pueblo dominicano, al igual que el Partido de la Liberación Dominicana, igual que el Partido Reformista Social Cristiano, estén prácticamente de capa caída. Entonces, ¿cuáles partidos vendrán ahora? ¿Vendrá un Correa aquí, República Dominicana? ¿Un Chávez? ¿Un Evo Morales? Entonces, hay que pensar bien que ante esta debacle en que se encuentran muchos partidos, y específicamente el Partido Revolucionario Dominicano, podría dar pie a que aparezca un desacatado por ahí. Vamos a formar un partido de nuevo estilo, un partido antiimperialista que defienda a Loma Miranda y toda la montaña de aquí de este país, y que la riqueza sea nuestra, y que hay que realmente tener una frontera. Eso podría venir. William Alcántara. Aquí va a seguir, estamos bien, estamos bien. Estamos bien. ¿Al caso el pueblo dominicano no dice que Danilo lo está haciendo bien? Y si usted comienza a evaluar, hay muchos hechos y muchas cosas que el presidente Danilo Medina ha cambiado. Eso es verdad. En la política, en el accional. Eso es verdad. O sea, tú ves, ayer inauguró 15 escuelas. Tú has visto aquí en San Cristóbal, más de 52 escuelas se están construyendo y remodelando. O sea, el accionar es evidente. Sí, y cuando uno va a Loyola, ve también la inversión que está haciendo el gobierno. Pero hay una cosa, William, que hay algo que ver. Nosotros estamos completamente de acuerdo con esa decisión política que tomó el presidente Danilo Medina del 4%, porque fue una promesa de campaña. Y también estamos de acuerdo. Y que no cumplió Leonel, que viene el domingo para acá. Sí, bueno. Entonces, también estoy de acuerdo con la construcción de la escuela para tan detendida. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy observando? Que hay un grupo que quiere que se cambie la constitución para que Danilo siga.
Entonces, ese es el problema. Es el problema. Entonces, hay que respetar la Constitución de la República. No se puede hacer un traje a la medida porque ese grupo quiera, dentro del PLD y fuera del PLD. Ahí es que yo estoy. Que hay que respetar, hay que ser constitucionalista, respetar la Constitución. Por eso es que el mundo aquí, todo el mundo aquí... Porque tampoco, Marcelino, no es que se va a ir a respetar la Constitución. Es que todo el mundo quiere hacer lo que le viene no, a dar. No, porque tampoco... Hay que respetar las leyes. Tampoco así, Marcelino, porque digo, también... Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo creo. También la propia Constitución establece el procedimiento para su modificación. ¿Tú entiendes? Y si el pueblo ve, que la cosa marcha bien con Danilo, ¿por qué hay con Leonel que no apoyó la educación? Dime, yo no entiendo. Explícame eso. Bueno. Si el pueblo dice que José Montaña es el mejor candidato, ¿por qué votar por Mondesí? si nosotros vemos que Tommy Galán, senador, tiene buena perspectiva, que se ha manejado bien, que no lo hemos visto en escándalo, ¿por qué votar por Mondesí a senador cuando Tommy Galán está ahí? O sea, es una decisión de la población. Si la población considera que Danilo Medina debe seguir ahí, hay mecanismos que la propia Constitución establece para modificar esa parte y permitir la reelección por dos periodos. Por ejemplo, fíjate. O sea, que no es que estaríamos... Ahora, habría que ver cómo se haría. Pero si consultamos, todo es posible. También es verdad. Que se haga como dice la Constitución. Ahora, en este país todo se puede. ¿Por qué? Porque hemos sido de manera consuetudinaria que no se cumplen... los requisitos legales aquí de manera profunda para beneficiar a este pueblo. ¿Qué es lo que necesita este pueblo? Este pueblo lo que necesita es seguridad en todos los sentidos, seguridad física, seguridad alimentaria. Y mucha gente, por conveniencia de la sociedad civil y de otros sitios y de otros lugares y de otras instituciones, vamos a hacer esto porque esto es lo que conviene ahora. Nos conviene ahora esto que se haga. O sea, son manipuladores. Y trabajan por conveniencia. Por ejemplo, en este momento, yo te puedo decir lo siguiente. Está bien, Leonel Fernández no apoyó el asunto este de la construcción de escuela a la escala en que lo está haciendo el licenciado ingeniero químico Danilo Medina. Pero si nos vamos a otro plano, Leonel Fernández llenó prácticamente el país de centros universitarios a nivel nacional, muchos de los cuales nosotros hemos visitado. Es una realidad. Como hemos visitado pueblos donde se están construyendo escuelas para tanda extendida a nivel nacional, hemos prácticamente andado la geografía nacional en este sentido, observando qué es lo que se está haciendo, en qué se está invirtiendo el dinero. Es cierto que la agropecuaria se está... trabajando, lo mejor para el campo, se está trabajando en el campo, estoy de acuerdo con eso, pero que se haga dentro del marco de lo que conviene a la Constitución, de lo que dice la Constitución, sin alteración. Por eso, yo voy a, por ejemplo, a que se modifique la Constitución, ¿por qué? Porque me conviene a mí como presidente para reelegirme, y a un grupo le conviene para esto, para seguirse beneficiando. Entonces, yo decía en el programa anterior que los únicos que están perdiendo son la juventud, que son profesionales, que no encuentran un empleo. Y cuando encuentran un empleo, lo encuentran de mala muerte. Entonces, hay que darle ese carácter a los profesionistas jóvenes para que tengan confianza en la democracia. Bueno, hay un grupo... que planito, amiguito mío, mira, consígueme un trabajo a esa muchacha, a este muchacho. Pueden tener la capacidad, pueden tener la preparación. Eso es así. Pero sin embargo, otros que tienen tantos años, que tienen hasta dos licenciaturas y tres licenciaturas, como lo exigen ya los estándares en Europa, que ya no se puede conformar el profesionista con una sola profesión, tiene que buscar varias alternativas.
no se le da la oportunidad. Y la juventud es la que está perdiendo. Entonces, vamos a poner que se embarquen en esta cuestión de la religión. Un marullo durante... Esto llevaría un año y pico, o tal vez más. Sin embargo, sectores que necesitan atención rápido. Entonces, languidecen, William Alcántara. Bueno, tú ves, eso es un asunto que tenemos que también que evaluar. ¿Hasta qué punto el presidente Danilo Medina permitiría que por un afán por la reelección se hagan indelicadezas que se han hecho, que uno ha visto generalmente? ¿Entiendes? Esa es una de las cosas diferentes. Puede ser también que el presidente Danilo Medina considere que no va a reelegirse y que va a poner a Temito Clemontá, puede ser. Puede ser un buen candidato que es de San Cristóbal. Entonces, es una posibilidad. Todo es posible en medio de todas estas situaciones que se pueden dar. Lo importante es, señores, que se está discutiendo en estos momentos un presupuesto para el 2015. ¿Y qué podemos nosotros pedirle a nuestros legisladores para que se tome en cuenta en ese presupuesto a la provincia de San Cristóbal? Yo creo que sería interesante poner en la mente y sugerirle a los amigos televidentes que si ven a un legislador, que le pregunten cuáles son, qué piensan hacer con miras a apoyar el desarrollo de la provincia de San Cristóbal para el 2015, en el entendido que San Cristóbal aporta más de 60 mil millones de pesos en pago de impuestos. ¿Para qué van para el producto interno bruto? Sí, entonces en esa parte deberíamos también nosotros llamar la atención, y a los amigos televidentes que tienen alguna relación o le mandan mensajes por el WhatsApp o por el Facebook, por las redes sociales, a nuestros diputados y a nuestro senador, ¿qué se está pensando? ¿Qué cosa podemos nosotros poner en el presupuesto de la nación para que se haga en la provincia de San Cristóbal? Hay muchas cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, esa parte de nuestras playas. El litoral, sí. ¿Tú entiendes? Playa, tanto Najayo como Palenque. ¿Pudiéramos nosotros hacer una buena inversión para mejorar el entorno? Para mejorar la situación de limpieza en términos de organizar esos negocios que se han instalado. ¿Podemos nosotros invertir algo en esa parte y mejorar el turismo? Porque si mejoramos esas playas, más gente se traslada y más dinero se mueve en la provincia. Sí, por ejemplo, esas dos playas y la de Najayo, que tiene un rompeola, una playa que tiene una cierta seguridad, y que hay personas que se ganan la vida allí, por ejemplo, como la señora Marisa. No le estoy haciendo propaganda. No, que es famosa Marisa. Marisa, exactamente. Amiga nuestra, amiga nuestra. Ajá. Sí, nos tiene un gran aprecio, y nosotros a ella también, cada vez que vamos donde ella. Doña Marisa, al igual que otros que están allí, pues se beneficiarían siempre y cuando el ayuntamiento de Nigua, que es el responsable de esa playa, pues profundiza más en ese negocio conjuntamente con el Ministerio de Turismo. Y serían muchas las personas que se beneficiarían. En todo ese litoral, Najayo, Nizao, Palenque, pero también vamos a profundizar la región sur del país. Barahona, que tiene buenas playas en la costa, antes de llegar a Palenque. Buenas playas. Lo que hay que hacer es una inversión allí y tomar la decisión política de beneficiar a todo ese litoral para levantar el turismo por allí, para que la gente del sur no tenga que trasladarse a otros lugares a buscarse la vida, hasta llegar hasta Bahía de las Águilas. Pero ahí se mueve mucho interés, porque todo es interés. No que si se hace tal cosa en Barahona, en Paraíso, San Rafael, Bahía de las Águilas, el turismo de tal sitio va a caer. Eso es mentira. Tú no caes, es mentira. Entonces, tú hablaste de presupuesto ahorita.
Son muchas las instituciones que están pidiendo por ciento dentro del presupuesto. Por ejemplo, ya se precisó el 4% para la educación. La universidad, la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, actual Pontificia Universidad Autónoma de Santo Domingo, está solicitando el 5% del presupuesto, serían 9. Los ayuntamientos, el 10%, serían 19. Entonces, hay que analizar, hay que hacer un pacto, así como se está haciendo un pacto por eléctrico, hay que hacer un pacto a nivel nacional, dialogando qué se va a hacer con el presupuesto, porque todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere, con o sin razón. Entonces hay que viabilizar los fondos del presupuesto. ¿Cómo se emplearían? Por ejemplo, los ayuntamientos cobran arbitrio por distintas índoles. Entonces vamos a viabilizar de manera profunda qué se va a hacer en lo sucesivo. ¿Cómo se va a manejar ese presupuesto? Porque parte del presupuesto es con préstamo. Entonces tú, nos vamos a endeudar para atinar el dinero así, como así. Hay que pensarlo. Pero eso, las cosas que tenemos nosotros que proyectar y de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, si San Cristóbal, si nuestros legisladores se pusieran a pensar más en nuestra provincia, las cosas fueran diferentes. Pudiéramos lograr más cosas y sobre todo fortalecer. ¿Tú te imaginas que se pueda promover, que se pueda acondicionar lugares como Los Cacao, toda esa zona, de la zona La Colonia, claro, ese turismo de montaña? Eso sería genial. Sí, no, o sea, ¿cuántas cosas pudiéramos nosotros lograr por esa vía también? A veces tenemos que también ponernos como visualizar de que se pueden hacer. Exacto. Pero lamentablemente no vemos en qué están nuestros legisladores. Nosotros siempre hemos dicho, William Alcántara, que San Cristóbal tiene todas las potencialidades como provincia y específicamente municipio para el turismo, la cultura, el comercio. Todo eso tiene todas esas potencialidades. Como tú dices, hay que los legisladores de esta provincia y específicamente del municipio cabecera deben aunar esfuerzos y ponerse a discutir para determinar cuán tan profundo accional podía conseguirse para San Cristóbal, para convertirla en lo que nosotros hemos propuesto como centro duartiano, parte histórica, cultural, turística, entre otras. Eso que tú mencionaste, el cacao, ese turismo de montaña. Oye, eso es maravilloso. Maravilloso. La parte histórica, por ejemplo, la toma. Primera represa del Nuevo Mundo. La cueva del Pomier. Eso es tremendo. Eso es hermoso. Entonces, aquí hay muchas potencialidades que hay que explotar. Y hay que dejar esa mezquindad de que este PRDista, y no puedo sentarme a discutir con él, de que este es reformista. No, somos dominicanos y tenemos que resolver los problemas de los dominicanos. Porque este pueblo es nuestro, este país es nuestro, y tenemos que defenderlo. Hay muchas potencialidades aquí que tenemos que defender. Y nosotros, como encargados académicos del Centro Duartiano de San Cristóbal, estamos en eso y vamos a seguir en eso. Todos estamos haciendo esfuerzo para que San Cristóbal no languidezca, lo del Centro Duartiano. Nos reunimos cada primer domingo de cada mes a discutir, a lanzar propuestas. Nosotros le vamos a sugerir a los profesores de escuela y de colegio que vayan, participen en la feria, en la décima feria regional del libro que tendrá lugar en Baní y que comienza el día 24. Y que San Cristóbal va a tener un día, específicamente el día 30. Pero nosotros, los del Centro Duartiano, estamos haciendo el esfuerzo
conjuntamente con el Instituto Duartiano, del cual somos conferencista nacional, para participar de manera profunda en esa feria, para abonar no solamente el ideario de Duarte y de los patriotas, sino la profundidad que tiene la lectura del libro, la importancia que tiene ponerse en contacto con la cultura, con la lectura, para obtener, para conseguir buenos profesionales que investiguen y que no estén chateando y que no solamente se vayan al internet. Busquen fuentes precisas para que podamos tener profundidades específicas y tener tener investigadores que sean investigadores verdaderamente profundos y que investiguen para el bien del pueblo, para el bien de la República, para el bien del Caribe y del mundo. Nosotros vamos a seguir trabajando en esto con la ayuda de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo, William Alcántara. Positivo y con Dios. Ahí está. Una breve pausa y regresamos. Rappi Compu viene Raíces para que usted pueda adquirir o vender su propiedad. Le administramos y le damos asesoría. Rappi Compu viene Raíces. Se pueden comunicar con nosotros que le estamos ofertando residencial Las Palmeras 2 con todas las facilidades ahí frente a la fábrica de Sodocal en Madre Vieja Sur. Ahí estará entrada y salida vigilada permanentemente, seguridad y tranquilidad, y sobre todo todo el sistema de cables, electricidad y todo lo que tiene que ver con cables será soterrado. Residencial Las Palmeras 2. Se pueden comunicar con nosotros, son residencias de dos niveles y con su respetando una isleta, las áreas verdes, y también por supuesto va a contar con las facilidades de una área amplia, área deportiva para que la gente, los residentes puedan jugar. Y, por supuesto, los niños también tendrán su espacio en el residencial Las Palmeras 2, promoviendo el deporte, promoviendo el accionar para que la gente se pueda ejercitar. Y recuerde la residencial Las Palmeras 2, marquesina doble para dos vehículos, su galería, tiene una amplia sala, usted puede amueblarla con la distribuidora del sur, y ahí usted puede vivir como un príncipe. Residencial Las Palmeras 2. Venimos con la polifacética y regresamos. Polifacética Moda Chic, la tienda con las exclusividades del momento, donde todo lo chic estará presente. Ropas, accesorios para damas, caballeros y niños. En Polifacética Moda Chic tenemos mercancía renovada cada instante y siempre a la moda. Polifacética Moda Chic, en la Avenida Constitución número 102, frente a la Policía de San Cristóbal, siempre con un 30% de descuento. Visítanos ahora. Polifacética Moda Chic. Para equipar tu hogar, Distribuidora del Sur. Estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araújo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. La odontología moderna exige estética, higiene y funcionabilidad. Todo esto lo encontramos en el Centro Odontológico Corazón de Jesús, con los profesionales altamente capacitados y biomateriales de la mejor calidad. Tenemos todas las especialidades en el área odontológica, con la dirección del Dr. Manuel Norberto. Estamos ubicados en la Avenida Constitución 132, con el teléfono 809-528-5303,
Centro Odontológico Corazón de Jesús. Rapicompu, digitación de documentos, copias, envío y recibimos fax al 809-288-4800. Centro de llamada, cibercafé. En Rapicompu tenemos una impresora, un escáner, una fotocopiadora a tu servicio. Rapicompu, Avenida Constitución 102, frente a la policía, 809-288-4800. Agua Castalia, fuente de pureza, servicio a domicilio, 809-528-6161. Agua Castalia, fuente de pureza. Bueno, señores, seguimos aquí en su programa Diario Acontece. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos siempre en contacto para que la gente se pueda comunicar por el Twitter, arroba Rapicompu, en el Facebook y también en Diario Acontecer. Y recuerde la página Cablevisión Canal 8.com. Ahí usted puede ver los diferentes programas de Diario Acontecer y también de toda la programación de Cablevisión Canal 8. Ahí, señores, ayer hay una situación, señores. Hay un gran dime y direte entre el alcalde y el senador Tommy Galán, pero sobre todo el alcalde, que ha querido acusar al senador de tener una persecución política. Incluso acaba de decir que lo va a derrotar como senador de la provincia. Y uno se lamenta de esta discusión. Bueno, una llamada tenemos. Buenos días, su nombre y su opinión. Buen día. Buenos días. Te habla María, de aquí del Buen Pastor, Luis. ¡Ey, María! Precisamente de eso iba a hablar María. Que mientras estos se están discutiendo de que si tal cosa, que si va a ganar o no va a ganar, en los problemas que tenemos en las comunidades, ahí sí no se ponen ellos a resolver. Oye, William, yo te estoy llamando por esto mismo. Aquí en el Buen Pastor estamos con toda la puerta cerrada porque tenemos una gripe. Yo creo que aquí está todo el mundo congestionado de este polvo que hay. Desde que pasa un motor que pase, llena toda la casa de tierra, William. Estamos que no podemos sobrevivir aquí en el Buen Pastor, a medio kilómetro de San Cristóbal. ¿Tú crees que eso es justo? Eso es, eso no es. Y ellos, yo quisiera, entonces, William, yo te estoy haciendo un llamado, William, para que tú, si puedas pasar por el Buen Pastor, para que tú veas cómo estamos viviendo nosotros aquí. Yo tengo una niña que incluso la llevé ayer al Angelita con problemas de los pulmones. ¿Cómo me mudo, como me dijo el doctor, si yo tengo mi casa propia? ¿Cómo me mudo? Dice el doctor, la niña se sana si no hay polvo, no hay humo, no hay esto. Pero imagínate tú, una gente pobre, ¿cómo uno se muda? Y ya, mira, que uno tiene su casa propia. Te entiendo. Y mira cómo están las autoridades, los que tienen que resolver ese problema, los que están en un bochinche, que si que lo cogí los cuartos para tragar juguetes y tal cosa. Entonces, para resolver los problemas que tiene la comunidad, no hay. Y entonces a mí lo que me da es que si uno sale a la pita, hace huelga, hace algo, porque yo creo que con eso es que se soluciona el problema y no debe de ser así. Entonces viene a la policía a maltratarnos porque es así. La cosa es así. Bueno, el Buen Pastor, tan bonito nombre que tiene. El Buen Pastor necesita que las autoridades asfalten esa calle. Te apoyo, María. Vamos a seguir insistiendo. María tiene, igual que otros niños, enfermos.
y es fruto de ese polvo. Wow, ¿eh? En vez de estar discutiendo tontería, que si va a ser senador o no, dedíquense a trabajar por la comunidad, busquen asfalto, que hay mucho asfalto. Cojan el dinero para asfaltar el buen pastor, por lo menos, sí, que hagan eso, Marcelino. Sí, es muy poco lo que se gasta para hacer esa calle, asfaltar esa calle central del buen pastor. Y es uno de los barrios más tranquilos que tiene la comunidad de San Cristóbal. Yo tenía un solar allá en el buen pastor, que lo compré para mi familia. Lo compré por eso, por lo tranquilo que es ese barrio. Pero San Cristóbal, prácticamente, al igual que otros municipios, se ha convertido en una caja de irresponsabilidades, que nada se cumple, nada se lleva a cabo. Y como dice la doña, hay recursos para uno exigir, pero ella no quiere, como es lo correcto, llegar a ese extremo de lanzarse a la pista, a quemar goma, a tirar desperdicio. No es correcto. Hay otras viabilidades, que es lo que ellos quieren emplear, el diálogo. Y es bueno que se atencione a esa comunidad de gente seria, honesta y trabajadora. Ahí hay, yo conozco varias personas, Ignacio, Negrito, están allí, y otras personas que también, cuyo nombre no recuerdo, ahí está también, había un señor español ahí que era uno de los líderes de esa comunidad y que falleció hace algunos años, al igual que su señora esposa. También ahí está Francia Rodríguez, la del comedor Lomello, que son gente seria, gente trabajadora. Se le debe poner atención cuanto antes. Yo no diría la calle principal de allá del buen pastor, sino todas de ese barrio, de gente seria, trabajadora, que yo casi en su totalidad la conozco. Y es bueno que se atienda a esto, se cuide la salud de manera preventiva, porque el polvo enferma. Y si no se atiende rápido, pues muchas personas podrían morir por problemas respiratorios. Que las autoridades, tanto municipales como del Ministerio de Obras Públicas, se pongan en contacto para resolver de manera conjunta esta situación. Hay varios temas que nosotros queremos tratar de manera rápida, antes de que se nos vaya el tiempo. Es el asunto de los pensionados y de los jubilados, que están devengando un sueldo que no se corresponde con la realidad. La mayoría de los pensionados y jubilados, en el sentido particular de los maestros, que tienen enfermedades propias de los maestros, problemas visuales, de garganta, de bursitis, entre otros, y de Alzheimer, por la gran responsabilidad que asumieron en 30, 40. Por ejemplo, en mi caso, yo no me he retirado. Yo tengo 40 años dando clase. Y me siento con ánimo para dar clase todavía, para orientar, porque yo trato de ser un orientador. Me dijo Radamés Camacho, diputado y ex secretario de la Asociación Dominicana de Profesores: Marcelino, ahora es cuando más se necesita orientación. Oye, esa es la realidad. Y por eso estamos en esto, vigente. Entonces, estamos trabajando, luchando, porque los maestros pensionados y jubilados que dieron su juventud preparando a lo que hoy son dirigentes de este pueblo, y los profesionales que dirigen la justicia, que dirigen los hospitales, que dirigen los centros pedagógicos y técnico y tecnológico de este país, hay que atencionarlo. Y otra cosa que nosotros queremos tratar es, lo queremos decir de esta manera, a lo que dirigen el Ministerio de Educación: no toquen esa tecla. Se piensa traer maestros del exterior,
de eso que está hablando. No sé si se ha puesto ya, si se le ha puesto un stop. Hemos expresado que aquí hay maestros preparados a nivel de licenciatura, de maestría, de doctorado. Lo que hay que dialogar con los maestros para un mejor trato, un mejor sueldo, mayor atención para los maestros en este sentido. Por ejemplo, si se trae maestro del extranjero, hay que buscarle buen alojamiento, buena alimentación, inclusive hasta seguridad. Y no es verdad que un maestro extranjero va a trabajar por 50,000 pesos. No es verdad. Porque tienen que pagarle en dólares, porque ellos tienen que enviarle esos recursos a sus familiares que van a quedar en los países de los cuales ellos proceden. Lo que hay que hacer es un pacto también por la educación. El sindicato de maestros está solicitando un 60% de aumento para los maestros. Sin embargo, el ministerio ofrece un 10. Oigan eso, ofrece un 10. Ahora, de que hay que trabajar, hay que trabajar. De que hay que producir, hay que producir. Y hay que profundizar en la dinámica educativa, porque tenemos que formar al hombre dominicano con su perfil. Entonces, nosotros estamos prestos a trabajar y a orientar a todo lo largo y ancho del país. Nosotros vamos a participar en la Feria del Libro que se va a celebrar en Baní. Pero vamos a llegar a otros pueblos y a otro municipio, a Asua. Vamos a llegar también a Sabanagüey, a Matagorda, entre otros puntos, a Ocoa. Marcelino, perdón, ¿y no sería posible que se realizara una Feria del Libro aquí en San Cristóbal? Se está en eso. ¿Para cuándo? Bueno, el domingo, hablando con doña Blanca Caiz Barina, que es la presidente histórica del Instituto del Centro Duartiano de acá. Una señora. Sí, claro, emblemática. Hablamos de esto en frente de sus dos hijos de ella, de José Luis Peroso y otro hijo de ella también, que es un productor, un pequeño empresario que está trabajando con mucho tino, generando empleo aquí en San Cristóbal, en el centro Favidrio. Hablamos de esto, de la feria de San Cristóbal. Eso incluye dentro del anuncio de industria y comercio de más de 6,000 empleos que se van a oferta. Claro que sí. Que se harán en diferentes provincias, incluyendo la provincia de San Cristóbal. Perfecto, perfecto. Estamos en eso, doña Blanquita y yo hablamos en ese sentido. Y ya una persona profesionista, que es antropóloga, me mencionó eso la semana pasada. Entonces vamos a tratar de que haya una reunión para que se haga un consenso de cuándo va a ser, si va a ser en lo que resta este año o si va a ser el año próximo. Caería muy bien en la Semana de la Constitución, sería muy, claro, bueno, muy bueno para claro que sí. Que... Yo sé que Blanquita lo hizo, me prestó eso pensando en esto. Y que me habló de la Cámara de Comercio de acá, que sería un lugar bastante idóneo para esto. Entonces también, yo personalmente pienso, como la de Baní se va a celebrar ahora, del 24 al día 2, podría existir la posibilidad de que se haga el año que viene. O sea, para San Cristóbal, para no quitarle mérito a la de Baní. Porque aquí nosotros, del mismo modo como lo vamos a emplear a fondo allá en la de Baní, con Dios mediante, no vamos a emplear en la de aquí. Entonces, habría que discutir si conviene hacerla este año en la fecha en que tú dijiste que sería lógico,
o si existe la posibilidad de que se haga el año que viene para que San Cristóbal esté oronda con su Feria del Libro, pienso yo. Claro, sería sí. Un regalo muy bueno. Pienso yo, sí. Que lo necesita ahora mismo. Perfecto. Mira el Parque Radamés. Perfecto. El Parque Eugenio Jesús Marcano, antiguo Radamés. Es que es un poco difícil que lo nombre. Está pegado ese nombre, Radamés. Es difícil. Marcelino, estamos casi concluyendo por el día de hoy el espacio. No sé si tiene algo más que agregar para finalizar. Oye, yo no me cansaré nunca de decirle a la juventud que lea libros. La juventud que estudia en la educación básica, antes de terminarla, debe haber leído por lo menos 25 libros. Y la de la educación, y lo que están en la educación media, por lo menos 50. Y lo que concluyeron también. Y lo que concluyeron también. Para que cuando vayan a los centros educativos, los profesores vean que tienen un buen background en con respecto a las artes, a la ciencia. Y a todo eso, que lean, que investiguen, que hagan como dije yo en un principio, cuando estaba en tercero de la primaria, si no se apuran, lo dejo atrás. Sí, yo le pido, por ejemplo, Marcelino, ¿qué libro usted me recomienda para leer? ¿Cuál usted me diría que sea favorable? Bueno, yo tengo un artículo titulado sobre la importancia de la lectura del libro, que lo voy a poner a circular, a red circular, en la Feria del Libro de Baní. Ahí nosotros hacemos una serie de recomendaciones en cuanto al libro. A la hora de elegir un libro. De elegir un libro, sí, y varios libros que recomiendo, entre ellos la Biblia. Muy bueno. La Biblia, el primero, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, Pedro Páramo, de un autor, de Juan Rulfo, El Otoño del Patriarca, de García Márquez, La Mañosa, entre otros libros. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la forma de escribir que utilizó el profesor Juan Bosch. Tiene muy, como que son, es fácil de comprender. Son libros didácticos. Y Juan Bosch, siendo un autodidacta, que solamente llegó hasta tercero del bachillerato, fue el mentor y guía de varias generaciones políticas y culturales. El Partido Revolucionario Dominicano, el Partido de la Liberación Dominicana, y sobre todo, mentor y guía para escribir cuentos de Gabriel García Márquez. Sí, por ejemplo, también está, que no, creo que es mexicano, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Perfecto. Que tú leer un libro de él, ya tú tienes toda la línea, o sea, un solo libro de él, ya las demás ediciones, exacto, aunque sean diferentes, tienen el mismo sentido. Exacto. Y te voy a decir algo ya antes de concluir. El primer libro que yo leí del profesor Juan Bosch fue Crisis de la Democracia. Oye, siendo un jovenzuelo, Crisis de la Democracia. Después leí La Dictadura con Respaldo Popular y posteriormente La Composición Social Dominicana. A mí me gusta La Mancha Indeleble, el pedacito de La Mancha Indeleble de Juan Bosch. Exacto. No la leí todavía. Bueno, para nosotros es un placer haber compartido con todos ustedes. Será hasta mañana, si Dios lo permite, cuando nuevamente estaremos en Diario Acontecer. Feliz reto del día. Okay. Polifacética Moda Chic, la tienda con las exclusividades del momento, donde todo lo chic estará presente. Ropas, accesorios para damas, caballeros y niños. En Polifacética Moda Chic tenemos mercancía renovada cada instante y siempre a la moda. Polifacética Moda Chic, en la Avenida Constitución número 102, frente a la Policía de San Cristóbal. Siempre con un 30% de descuento. Visítanos ahora. Polifacética Moda Chic.